Bueno, contanos de qué se trata y cómo surge este proyecto. Surge de volverme caminando un día de Ciudad Vieja a Pocitos y me pregunto a mí mismo, che, ¿qué onda? ¿Cómo son los volantes acá en Uruguay? ¿Cómo es el diseño gráfico? Me empiezo a preguntar y digo, no tengo ninguna referencia, no sé nada. Me tiro a la Biblioteca Nacional y digo, con la misma pregunta, che, quiero ver volantes impresos del siglo XIX y XX. ¿Qué tema? No, a mí no me interesa el tema, yo quiero ver todos. Imagínate la cara de las funcionarias cuando me vieron a mí diciéndome, no quiero ver todos, no, a mí no me interesa. ¿Esto cuándo fue? Esto fue 2017. Porque están archivados por temas. No es que están archivados ni por tema, ahora, o sea, cuando yo empiezo a llego ahí con esa impronta, yo no sabía lo que esperar y las personas no sabían qué darme a mí tampoco. Y empiezo a averiguar y está lo siguiente, que es lo que se conoce como ley de depósito. Ley de depósito legal. Que eso obliga a las imprentas a entregar una copia de lo que se imprime. Ahora, sucede lo siguiente. Esa ley fue redactada por el enemigo del diseño gráfico. Porque todo lo que nos compete a nosotros, sellos, postales, afiche, catálogo, lista de votantes, todo eso la ley lo excluye. Entonces uno dice, opa, esto me está perjudicando. Pero en realidad, con el tiempo uno se da cuenta de que eso es una gran ventaja porque lo que hace es que elimina mucha basura. Todo lo que está en la Biblioteca Nacional es gracias exclusivamente a donaciones. Entonces, ese material tiene alguna relevancia. ¿Alguien guardó ese papelito que anunciaba un show en 18 de julio hace 100 años atrás? ¿Lo guardó? Por algo es. Bueno, ahora está en la Biblioteca Nacional archivado de forma excelente. Gracias a eso. Claro. Es distinto a que hubiera quedado todo acumulado. Sería una cantidad inconmensurable de producción que no habría tiempo. Acá alguien se fijó en eso. Y entonces algún valor para alguien en algún momento tuvo, decís vos. Exactamente. Está bueno el concepto. Y lo que era efímero, ¿no? Eso lo que es algo que tenía que durar, no sé, un flyer, una fiesta. ¿Qué rol tenían los impresos en ese entonces? El contenido es, o sea, siempre cuando se quiere comunicar es de un interés social. O sea, idea de... Vení a mi hotel, por ejemplo, y hay lugar para la caballeriza y para la cochera. O sea, claro. Ya el lenguaje, o sea, las cosas que uno claro. Se encuentra son totalmente eso, diferentes. Expliquemos un poco de eso. Lo encontraste, hiciste una suerte como de curaduría y lo colgaste en un sitio web. Exactamente. O sea, el trabajo en sí es ir a la biblioteca, pasar tiempo buscando los que a mí me parecen interesantes. ¿Qué criterio usaste de interés? Los que demuestran... ¿Qué pasa? Acá en Uruguay... Siempre nos tenemos que manejar con la falta de recursos y cómo eso lo hacemos. O sea, claro, por ejemplo... todo con alambre, digamos. Exactamente. Es lo que, nuestra característica, eso también se nota en el impresor. ¿Qué pasa? Suceden cosas... A ver, yo tengo... Las letras son como sellos. Si yo no tengo la letra, la tengo que inventar. Hay casos de que, por ejemplo, no tengo una letra O y saco un 6 y lo pongo y se lee. 1000 onzas de oro y la última O de oro es un 6 y la lees igual. Algo más obvio. Una B la doy vuelta y me queda una A. O una M, la corto y me queda una N. O sea, esas son las cosas que vos observaste. Eso es lo que yo le quería hacer notar a la bibliotecóloga, que yo me interesaba en ese tipo de cosas. Claro, se enloqueció la bibliotecóloga. Nunca pensó de que alguien... Claro, porque todo el mundo viene, yo estoy interesado en medicina, yo claro. Estoy interesado en los planos arquitectónicos. No, yo quiero ver todos. Claro, y decías que te encontraste con un archivo en un muy buen estado. Excelente estado. Eso es importante también. Y este material es muy difícil de guardar porque es un papelito. Super es un papelito fino. Que tiene 100 años guardado con acetato, con cinta Magic, todo hecho, cada una medida. Es impresionante el cuidado. Claro. ¿Qué fue lo más particular o lo que más te llamó la atención? De lo mirá, que ahí tenés el 6 de las 11 de oro. Sí. Exactamente. Lo que más me llamó la atención, dos cosas. La primera es justamente esto de cómo la idiosincrasia uruguaya también se logra ver en la imprenta. O sea, cómo puede ser que yo reconozco... No hay un estilo de diseño uruguayo, pero sí hay una manera. También se nota en el impreso. Y lo otro que sí noté es algo que yo lo definí como autodiscriminación. Yo pensaba de que acá en Uruguay no se hacía, no había. Como no hay un registro, yo no accedía a ver ese registro, pensaba que no había. Claro. Entonces pensaba que lo que hay de afuera, el diseño, los referentes en diseño son mejores que nosotros. ¿Qué quiere decir que el diseño es mejor que el nuestro? No sé, me parece algo muy subjetivo. Lo que sí aprendí es eso, a valorar lo nuestro. Claro. Y es lo que intento compartir, que valoramos lo nuestro. Bien. O sea, que es diferente. ¿Qué estoy dice... fascinado con las imágenes. No, son increíbles. Son increíbles. El sitio web es... Existe y de verdad. Claro, por eso. Impresos... Y ese tiene el detalle que yo mencionaba de la N, que está cortada. A ver, el impresor, lo ponemos de nuevo.
La N esa era una M que la tuvo que cortar porque no tenía la letra. Que no sale el trabajo. Ah, me falta una letra, no sale el trabajo. No, la corto. Ahora, lo notable es que seleccionados con tu criterio, que es el de, bueno, me fijo en cómo están hechos o me fijo en el de diseñador gráfico. Leídos con el criterio de un periodista, que soy yo, que fui al contenido. Cuando la página me fascinó, pero entré a buscar contenido, también me resultó fascinante. Bueno, Leo, vos compartiste en tu Twitter uno de que hablaba de la gripe. Pongo dos ejemplos. Una especie, no sé si fue eso, fue un afiche callejero este sobre la gripe. Exacto. Cuando llegó la epidemia de la gripe española, es notable leerlo, ¿no? Es notable porque tiene, primero, muchas similitudes con lo que estamos viendo. Hay muchas recomendaciones que son las mismas. Claro. Lavarse las manos, mantener distancia social, es increíble. Y tiene otras que no, que son muy distintas. Entonces, bueno, es fascinante ver cómo evolucionó una cosa con la otra. Y descubrí otro que me hizo acordar mucho, que no lo puse en Twitter todavía, pero lo puedo poner en cualquier momento, que es del final de la dictadura. Es como, no sé si es un afichecito así, muy chiquito. Mira, no se debe barrer el cuarto del enfermo, dice, pero sí todos los días desinfectar el piso, lavar el piso con una sustancia fuerte, dice en realidad. ¿Es una bandana? Esa es una bandana que también cuando la encontrás, y sí. Claro, aparte, el criterio de archivo no es por año ni es por época. Se ve que es por donante o es por carpetas, carpeta roja, liceo. O sea, déjame contar cómo era. Si aparece por ahí, es como una vincha, así una bandana de que dice se va a acabar en la época final de la dictadura. En la época que empezamos a militar contra la dictadura, en los 80. Pero está dicho se, después hay una vaca y después dice bar. Porque era toda la época de hablar todo en código para que no hubiera censura. El que lo entendió, lo entendió. El que lo entendió, lo entendió. Y me hizo acordar a cuando yo me compré en aquella época una chapita que usaba que decía se va a acabar, que no era con la vaca, decía de verdad. Y el miedo que sentí cuando la compré, porque de verdad sentías miedo y de ponerte en la calle, andar por 18 de julio y tenerla, un poco te da, ¿viste? Entonces, bueno, ese era un paso más atrás, ¿no? Porque, bueno, no, yo tengo el C, vaca, bar, ¿no? ¿Por qué, Gabriel, por qué te parece que es importante preservar este tipo de archivo? Y si los uruguayos, en definitiva, lo valoramos, más allá de que en la biblioteca claramente hay un trabajo por querer preservar eso, que es indiscutible, porque si no, no te hubieses encontrado con todo esto. Yo creo que el trabajo está en distribuirlo, porque el material está. Lo que falta es distribuirlo, que se conozca, que se pueda acceder de una manera mucho más fácil. Por eso el tema de hacer una web, descentralizarlo, todo el trabajo, y está acá cómodo. También, o sea, se puso en otras plataformas. Si otra persona quiere bajar la imagen en mayor calidad, puede entrar a Flickr y bajarla. O sea, la idea es, vamos a accederlo. Eso es abrir puertas. Bien, bien. Vos recién hablabas del rol que tenían las imprentas en ese entonces. Y cuando el diseño gráfico empezó a dar sus primeros pasos aquí en Uruguay, precisamente las imprentas eran como esos bastiones de donde no se hacían llamar diseñadores gráficos, eran más bien o los dibujantes o los ilustradores o los que trabajaban en imprentas, ni siquiera tenían un cargo. ¿Qué evidencia de cómo se trabajaba en aquella época esto? ¿Qué te dice a vos en comparación con ahora que la industria está como mucho más asentada? Antes el medio de comunicación era la imprenta. No había otra manera. La imprenta acá llegó en Uruguay en 1807 con los ingleses, que se dan cuenta del valor que tienen. Se van los ingleses y Uruguay tuvo que esperar 3 años para que vuelva la imprenta a manos de los españoles en 1810. O sea, todo el mundo sabe lo que es tener... Es como hoy en día no tener Facebook, no tener Twitter... Claro. No tenés nada, quedás encerrado. El valor del diseño es ese. Y antes, lo que hoy en día en el diseño gráfico ha cambiado es el valor del mensaje. Antes, para comunicar, tenías que tener un mensaje. Hay un contenido, porque comunicabas con tipografía, más que nada. Comunicabas con letras. Claro. O sea, no puede no haber nada. Con imagen, hoy en día el diseño gráfico puede carecer de un contenido. Bien, bien. ¿Va a quedar en estos que has recorrido o vas a seguir sumando? ¿Vas a seguir buscando? Sí, claro. ¿Sí? Recién empezamos. Recién empezaron. ¿Sos vos solo? Sí. Bien. Bueno, está en el Instagram de... Divertido, hay tiempo para investigar, o sea, a mí me gusta eso también. Yo siempre digo que tengo que ir a comprar la caña, comprar la tanza, buscar donde pesco el pescado, limpio el pescado, me lo como, lavo los platos. Es lo lindo de hacerlo todo. Y vas conociendo gente y cosas que decís, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Bien. Gabriel, te saco... No, ¿querías preguntar algo de esto? No, me quedé colgado con la de la gripe de Leo, que además me quedé leyendo, que en la parte que habla del cuidado personal, habla de la higiene, etcétera, y después un detalle que podría ser interesante para la pandemia actual, de la tranquilidad moral y física. Sí, sí, mantenerla, integridad. La templanza para enfrentar la pandemia, ¿no? Qué importante para combatir el pánico con ese mensaje. Dice que el que pierde la templanza moral y ética o así,
es el más proclive a contagiarse. Más allá de la higiene, más allá de quedarte en tu casa tranquilo, claro. Por favor, eso. Mantenerla... No, es notable de leer, realmente es notable. Vale la pena, sí. Vale la pena. Gabriel, te saco un poco de tema dentro, sí, del diseño, pero fuera del proyecto, porque estoy hablando con algunos diseñadores gráficos en los últimos días que me comentaban, bueno, la situación que están como atravesando en este momento. La mayoría de los estudios de diseño gráfico acá son chicos, trabajan por lo general los que valoran, los que creen que el diseño gráfico tiene un valor, son por lo general emprendimientos más bien pequeños y son quizás los más afectados también. ¿Cómo ves la situación del diseño gráfico en este contexto y qué proyecciones tenés como para más adelante? Es una gran oportunidad. ¿Por qué es una gran oportunidad? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Pero qué crees que se puede tomar de oportunidad de lo que está pasando? Y producir. Yo tengo la capacidad de estar en mi casa y decir, bueno, ahora me pongo a retocar imágenes. O sea, uno tiene que poder adaptarse. Nosotros, el diseñador gráfico con una computadora e internet, ¿qué más querés? Tenés, bueno, pero todo, si no tenés un cliente quizás que te haga encargos. Y hacételo vos. Es, creo, es un poco esto también, ¿no? A mí me pasa eso como diseñador, es que no tengo el cliente. Claro. Me invento yo. Tengo la capacidad de producir. O sea, nosotros, los que la cuarentena no nos afecta tanto, no somos un deportista que tiene que seguir a entrenar. Yo en mi casa, tomando mate, leyendo, no me quejo, ¿eh? Estás bien. Creo que es eso, es tener la habilidad de decir, bueno, acá, mira, yo a esta película le puse Esperando el Impacto. O sea, hay que esperar. Y hay que armarse, ¿viste? Esa película cuando está... Te van a venir a atacar y tenés que esperar y armarte todo hasta los dientes. Y bueno, esa es la etapa, estamos en esa. Y cuando pase la ola, y salir con todas las metralletas. Pero creo que es un poco eso. Bien, bien. Bien, bueno, buen material entonces. Hay que decir la página para que la gente pueda... Sí, el Impresos del Uruguay.com. Y tenés una cuenta de Instagram también. Impresos Uy. Claro, ahí empecé con un Instagram que fue como algo más tímido. Claro, la navegación y el que lo quiere ver... No, un periodista no va a entrar a Instagram porque queda incómodo. Aparte también... Yo soy periodista y entro a Instagram. Acá pero, todos entramos a todos. Pero queda incómodo en el hecho, por ejemplo, que el primer catálogo de tipografías, o sea, vos cuando tenías que ir a imprimir, ibas a la imprenta y bueno, el primer catálogo se hizo en 1938. ¿Dónde está? En la Universidad de Delaware. Me puse en contacto con ellos para que nos pasen el online de ese. Y está el PDF subido para que lo puedas ver. Bueno, ¿qué tipo de tipografía uruguaya? Sí. ¿Crea en Uruguay? ¿Y por qué está allá? ¿No tenés una respuesta? Qué increíble. ¿No te dijeron por qué había llegado ahí? Porque alguien lo compró. Se vende nuestra cultura, parte de nuestro patrimonio. ¿Quién te dijo que estaba allá? Empecé a buscar ese nombre, busco en... Ese libro tiene un código, lo busco en un catálogo online para de búsqueda de libros, lo encuentro que está en la Universidad de Delaware, le pido por favor un acceso. Toma. Impresionante. Fascinante. Sí, o sea, y está escaneado en alta resolución, perfecto. O sea, entonces, ¿y esa es la primera tipografía que se creó? No, ese es el primer catálogo de tipografías. O sea, hay una serie selección de 10 familias, ahí va. Una más floreada, una más simple, una con una rayita. Claro. ¿De dónde te nació la pasión que evidentemente tenés por esto? Creo que de mi vieja, de mi madre. Sucede que, mi interpretación, ¿no? Sí, sí. Yo mis dibujos de cuando era nene los firmaba. O sea, tengo mi nombre y el año. Y esa firma, si vos la ves, es la misma firma que hace mi madre, el mismo estilo. ¿Ya? Entonces yo, la relación es eso. ¿Ella es artista? Pintora. Ella es comerciante, trabaja como inmobiliaria paso a mis propiedades, ya que estamos. Trabaja inmobiliaria, pero le gusta pintar. Pinta, claro. No se dedica a eso, pero... Pero de ahí te viene, claro, el gusto por la imagen, la estética. La sensibilidad, digamos. Es genético, entonces. ¿Y por qué diseño gráfico? Porque podrías haber decantado porque en otro perfil artístico. Lo que tiene el diseño gráfico, y es... Aprovecho para hablar de la diferencia entre el diseño gráfico y el arte, es... De que con el diseño gráfico nosotros tenemos la habilidad de utilizar... A ver, ¿qué significa diseño gráfico? La palabra diseño, según el diccionario, es armar un plan. Vos buscás diseño y es armar un plan. Entonces es un plan gráfico, es un plan con imágenes. O sea, yo tengo que contar un plan con imágenes. Claro. ¿Cómo es la mejor manera para yo hacerlo eso? Simbolizando. Mi trabajo es digerir, lograr simbolizar las cosas. Entonces, esos símbolos es un trabajo bastante, para mí, interesante, de síntesis. Es lo que me hace
lo que me intriga. Me intriga el poder de síntesis. No, y hay... lo resume bien el se va a acabar con la vaca. Exacto. Parece, ¿no? No, y lo que, inteligente. Lo que diferencia quizás al diseño gráfico del arte es que el arte no tiene por qué tener sentido ni ser funcional absolutamente nada, y el diseño gráfico se tiene que entender, tiene que tener sentido, tiene que ser funcional. Alguien me contrató a mí para que lo haga, claro. Para que transmita un mensaje. Por ejemplo, la Capilla Sixtina, para mí es diseño, no es arte. Opa. ¿Me explico? O sea, uno tiene que entender qué es lo que está pasando. Claro. ¿Por qué? O sea, a mí me contrataron para que haga un plan con imágenes. Ajá. Y transmitir un mensaje en ese caso. Es un servicio, no es arte. Arte es libre expresión. Yo, a mí, o sea, me están pagando para que yo, un cliente, diga lo que yo estoy de acuerdo con el cliente. O sea, el cliente no va a decir algo que yo... Imagínate yo hablando en contra del cliente, nunca. Para vos eso entonces es diseño gráfico y no arte. Exacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es un servicio. Y Miguel Ángel sería el primer diseñador gráfico. No, no, no. No, y retratos de la realeza y todo también. Ahí entra la fina. Yo, por ejemplo, tengo una colección de afiches sociales. Y eso es afiche, y eso es arte, es diseño. Y está más cerca del arte que de diseño. A mí lo hice yo porque quise. Claro. En la tapa de un disco. No, eso es diseño. Eso es diseño. Eso es diseño, claro. Antes no había tapa, imagínate. Los discos no tenían tapa. Los discos, como los libros de bolsillo. Los libros de bolsillo se empiezan a tener tapa porque lo tenías el libro en una estación de servicio. Claro, llamaba la atención. Entonces, es utilizar los recursos del arte para transmitir un plan. Es interesante el planteo. A propósito de esto, voy a hacer una recomendación. Que te quedaste pensando, ¿no? No sé, pero por ejemplo, las tapas de Yes, sí. ¿Son arte o diseño? A ver, es muy difícil decir esto es arte, esto no es arte. ¿Quién soy yo para juzgarlo, claro, verdad? Claro. El arte se cuela en el diseño. O sea, todo es arte, pero no todo es diseño. Entiendo. Me parece que va más por ese va lado. Va por ahí. Bien. ¿Qué ibas a decir, Facu? No, iba a hacer una recomendación a propósito de, ya que estamos hablando de diseño gráfico, hasta el 25 de abril a través del canal de Instagram, Latir Festival. Diseñadores, ilustradores, emprendedores y creativos van a compartir experiencias profesionales desde sus hogares. Algunos incluso uruguayos, por ejemplo, Martina Samujal, que le mandamos un saludo, que está trabajando desde Nueva York, va a participar del festival. Así que todos los que quieran sumarse a escuchar, seguir escuchando un poco más sobre diseño gráfico hasta el 25 de abril en Instagram, @latirfestival, un recomendado entonces para... Ya colar así algo de diseño gráfico para aprovechar el fin de semana. Perfecto. Gabriel Bendarsky, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, Gabriel. Felicitaciones por el laburo. Sí. Y que entren a revisarlo porque está buenísimo. Hay de todo y vale la pena. Aprovechen, exacto. Bien, tenemos recomendaciones. Sí, porque Confitería La Coruñesa, ya saben que ofrece una gran variedad de...